Baruch atah Adonai Elohim HaMelech HaOlam, Shem Adón Yeshua HaMashiach Tod Rabah. Abba, háblanos por nuestro bendito Ruah HaKodes, queremos oír tu preciosa voz, no la del hombre. En el nombre grande de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, amén. De amén. Shepakashahim, siéntense por favor, hermanos, que le habla su servidor, Doctor Javier Palacios Celorio, Ruah de la Keguilá, TANAC, Shalom, gozoypaz.mx, de Puebla, México. Te invitamos de parte de todos aquí a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Cristo aquí, Yahweh es su nombre. Estamos viendo el tema de Gisgalut. Vamos a leer nuestra TANAC, nuestra TANAC, por favor. En Gisgalut, en Apocalipsis, Revelación, capítulo 14. Yo voy a leer todo el capítulo y después voy a ministrar lo que quiere decir aquí la palabra de nuestro Adón. Cuando tengan todos Gisgalut 14, Revelación, me dicen un amén. Después miré que aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, subraya 144.000. que tenían el nombre de él y el de su padre, de su Abba, escrito en la frente. Y oí una voz del Shamayim como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino solo aquellos 144.000 que fueron redimidos entre los de Ares, la tierra, el Ares, ¿se entiende? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, subraya mujeres, pues son vírgenes, subraya vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Elohim. Vi volar por en medio de los Shamayim a otro malach que tenía. Lo voy a leer tal cual dice para que se le vaya entendiendo. El Evangelio eterno, la desorada. Pero vamos a ver de qué se trata. Por eso subraya, por favor, y usted que nos ve a través de este video, usted que nos escucha a través del audio en la página de internet, subraya ahí como tiene usted en su Biblia el Evangelio eterno. Ahorita voy a explicar de qué se trata. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Elohim y dadle esplendor, dadle gloria, esplendor, lo correcto, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad aquel que hizo los Shamayim de Ares, el mar, el cielo y la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Otro malach le siguió diciendo: así ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese paso es muy importante, el 8. Todo es importante. Y el tercer malach lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, ya su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Elohim, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los Kadoshim Manajim y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los Kadoshim, los que guardan los mitzvot, los mandamientos de Elohim, y la fe en Yeshua HaMashiach. Oí una voz que desde el Shamayim me decía: escribe, muy dichosos, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Adón, sí, dice Ruah, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía, hijo de Adán, en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, subraya hoz aguda. Y del Mishkan del templo salió otro malach, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, subraya, está madura. Ahorita voy a ministrar. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, Ares, y la tierra, Ares, fue segada. Salió otro malach del Mishkan del templo que está en Shamayim, en los cielos, en Shamayim, teniendo también una hoz aguda, subraya, hoz aguda. Y salió del altar otro malach que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos del Ares, de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el malach arrojó su hoz en la tierra, Ares, y vendimió la viña de Ares, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Elohim. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Voy a ministrar que quiere decir Gisgalut, Revelación, conocido como Apocalipsis 14. El grupo, número uno, el grupo de los 144,000 se encuentra ya aquí en un periodo posterior a la gran tribulación. Es decir, ya están en el monte Sión. Este periodo es posterior a la gran tribulación. Como número dos, los 144,000 sellados no serán tocados por nada ni por nadie. Tienen una protección de Elohim Yahweh. Número 3. Ellos, los 144,000, se sentirán honrados de dar la bienvenida, por así decirlo, a Yeshua HaMashiach cuando Él regrese. Y ese tiempo está cerca. Número siguiente. Los 144,000 cantarán en el monte Sión. Número siguiente, la pureza, y vamos a entrar en profundidades, la pureza a la que se refiere puede deberse en que los momentos más difíciles, de la gran tribulación no pudieron tener una vida normal de casados. Esto es muy importante. Voy a volver a repetir, la pureza a la que se refiere puede deberse en que los momentos más difíciles de la gran tribulación no pudieron tener una vida normal de casados. Pero hago una aclaración muy importante, de mucho peso. Esto en sí no es tanto de peso, por así decirlo, para la redundancia. Se refiere, y anótenlo por favor, anótenlo usted que nos ve a través de este video, a la pureza espiritual, a la pureza espiritual. A menudo la pureza espiritual se simboliza por la virginidad, pero voy a ir ministrando un poquito más profundo. Entonces, se refiere a la pureza espiritual, pero a menudo, digo yo, basado en la TANAC, es simbolizada por la virginidad. Vamos por favor a abrirnos a la TANAC en 2 de Corintios, por favor, vamos para allá, 2 de Corintios, capítulo 11. Y verso 2. 2 de Corintios, capítulo 11, verso 2. Y antes de que lo leamos, quiero hacer una aclaración. El concepto de la virginidad se extiende a toda la Kehilá mundial. Pero ahorita vamos a aclarar ciertas cosas. Entonces, el concepto de la virginidad se extiende a toda la Kehilá mundial. En 2 de Corintios, capítulo 11, verso 2, dice: porque concedo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Mashiach. Entonces, ciertamente el concepto de virginidad es importante, se extiende también a toda la Kehilá. Aunque, es muy importante esto, aunque la Kehilá, es decir, no todas, serán los 144,000. Es decir, que los 144,000 son un grupo aparte, pertenecen a la Kehilá mundial. Pero vamos, no toda la Kehilá son los 144,000. Hay más almas que van a ser salvas. Entonces, el sentido profundo de lo que dice aquí, vamos otra vez a Gisgalut, por favor, en el capítulo 14. Donde dice en el verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Entonces, el sentido es que pueden ser hombres casados con una sola mujer y sin haberse contaminado con mujeres, plural. Mujeres, plural. Entonces, la profundidad acá El Brit Hadashá es que el sentido es que pueden ser hombres casados con una sola mujer y que no se contaminaron con mujeres, en el sentido plural, pues. Ahora, voy a entrar a una profundidad mayor. A lo que se está refiriendo aquí, Yeshua HaMashiach al hablarle al malach para que dijera Yohanan, es que estos hombres, anótenlo por favor, les va a servir, no fueron corrompidos por la falsa religión mundial. Anótalo porque te va a servir. Esa es la virginidad a la que se refiere en realidad. No fueron corrompidos por la falsa religión. Es decir, son hombres, por así decirlo, para esplendor de Yahweh, que no se contaminaron con la falsa religión, que son celosos de la Kedusha, celosos de la Torah, que guardan bien el Shabbat, que guardan bien las fiestas, que no vacilan con las cosas de nuestro Abba Kadosh. Entonces la profundidad es que no se corrompen por la falsa religión. Ahora, los 144,000 van a enseñar a otros durante la gran tribulación. ¿Y qué van a enseñar? La bendita Torah de Yahweh. Y ellos se van a mantener así, sin mancha. Ellos se van a mantener sin mancha. Ya en los capítulos anteriores hablamos sobre los 144,000 sellados de toda la Shepatín, de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, cuando está hablando aquí de los 3 malachim, y donde dice en su Biblia, para que se entienda, porque hay que comprender que este video va a llegar a hermanitos nuevos y no podemos utilizar un lenguaje que ellos no vayan a entender, donde dice Evangelio Eterno, ahí es donde usted de Evangelio Eterno, no se refiere al Brit Hadashá como tal. No es un mensaje, anótelo por favor, no es un mensaje de salvación, sino de juicio acá. No se está refiriendo al mensaje de salvación, sino de juicio, de juicio. En Gisgalut, Apocalipsis 14, verso 13, dice: y oí una voz que desde los Shamayim decía, escribe, muy dichosos, de aquí en adelante los muertos que mueren en Adón, sí, dice Ruah, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos sí. Entonces, ¿a qué se refiere el verso 13? Para aquellos que mueran en la gran tribulación, eso será realmente su liberación de las persecuciones, número 1, de las persecuciones, número 2, de los tormentos que van a venir y de las pruebas. Y entonces entrarán a la presencia de Adón Yahweh, Yahshua HaMashiach. Hay otro segundo grupo de 3 malachim. La Oz, cuando habla de Oz, para que se entienda, quiere decir igual al castigo, es decir, es el castigo que va a dar el Eterno a los impíos, a los iniquos, que no hayan hecho teshuva, que no se hayan arrepentido y apartado de sus pecados. Entonces la Oz es igual a castigo, el castigo que va a traer Elohim, porque este mundo no quiere la bendita Torah, prefiere servirle al adversario. Cuando dice madura, aquí dice en el verso 14, veía aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al hijo de Adán, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, recuerda, juicio. Del Mishkan salió otro malach, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la Ares de la tierra está madura. ¿Qué significa madura? Acá, marchito, podrido. No quiere decir que esté buena la fruta, por así decirlo, bueno el fruto, porque ¿qué frutos va a tener la gente que no se arrepienta? Van a vivir, están viviendo ya en iniquidad, están viviendo en pecado. Entonces no se refiere a que esté madura una persona espiritualmente ante Yahweh, está reprobada ante Yahweh, a eso se refiere, a marchito, a podrido. En el verso 17 dice: salió otro malach del Mishkan, que estaba en el Shamayim, teniendo también una hoz aguda, otra hoz, Y salió del altar otro malach que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, juicio, y vendime a los racimos de la tierra del Ares, porque sus uvas están maduras. Entonces, aquí también madura. No se está refiriendo aquí a una condición óptima en cuanto versa de los ojos de Elohim, Yahweh. No. Se está refiriendo a una condición óptima, pero para el juicio. ¡Qué terrible! No se está refiriendo a una condición óptima para llegar a los Shamayim, a los cielos, para que se entienda, sino a una condición óptima para el juicio. Eso es lo que ya el mundo entero está pidiendo: juicio. Eso se merece el mundo por no seguir la bendita Torah de Yahweh. Vamos a pasar a Gisgalut 15. Gisgalut 15, Apocalipsis 15. Vi en los Shamayim, en los cielos, otra señal grande y admirable: 7 malachim que tenían las 7 plagas, o rayas 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Elohim. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su Mashiach reprenda, y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Elohim. Y cantaban el cántico de Moshe, subraya, el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, subraya, el cántico del Cordero. Son dos cánticos acá, no es un solo cántico. Grandes, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Adón, Elohim Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Kadoshim. En el paso 4 dice: ¿quién no te temerá, oh Adón, y dará esplendor a tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Subraya, manifestado, es el tiempo pasado. Aquí Yohanan ya está dando por hecho que se cumplió, porque él fue llevado en el Ruah. Verso 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto el Shamayim, el Mishkan, el tabernáculo del testimonio, y del Mishkan salieron los 7 malachim, 7, nombre de la perfección, que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 malachim 7 copas de oro, llenas de la ira de Elohim, que vive eternamente, o por siempre. Y el Mishkan se llenó de humo, porque la gloria, lo correcto es esplendor de Elohim, y por su poder, y nadie podía entrar en el templo del Mishkan hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 malachim. Vamos a ministrar acá. Aleluya. Las 7 plagas es el clímax, es lo más alto, por así decirlo, de la ira de Elohim Yahweh. Recuerda que el 6º sello va hasta que venga Yahshua prácticamente, y la 7ª trompeta abarca toda la tribulación. Entonces, las 7 plagas son las 7 copas de la ira, es el clímax, lo más alto de la ira de Elohim Yahweh, porque la tierra, los habitantes del Ares, de la tierra, no se quieren arrepentir. El mar de vidrio que está hablando aquí se refiere al que vimos en Gisgalut, Apocalipsis 4, verso 6. No vamos para allá, ya lo estudiamos. Los mártires, es decir, los que sean muertos en la gran tribulación, eso lo puede usted encontrar, y ya lo ministré en los discos anteriores, en Apocalipsis 7, del verso 9 al verso 17. Apocalipsis, Gisgalut 7, verso 9 al 17. Ahora, en los pasukim 3 y 4 aquí, dije yo que son 2 cánticos, y así es, porque lo dice la TANAC, y cantaban el cántico de Moshe, verso 3, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, esos 2 cánticos, diciendo: grandes y maravillosas son sus obras. Se está exaltando al Eterno, porque sus justos juicios, esos son justos. Entonces, anota que son 2 cánticos diferentes. El primer cántico se refiere a la fidelidad de Yahweh para con Israel. Se refiere a la fidelidad de Yahweh para con Israel. Por eso hemos ministrado, y voy a hacer un paréntesis acá. Nosotros como Israel no guardamos el Shabbat. El Shabbat, gracias a Elohim, nos guarda. Es decir, en toda la Torah, en todo el Brit Hadashah, todos los profetas, cuando el pueblo guardaba bien el Shabbat y se hacían bien las cosas conforme la bendita voluntad del Eterno Yahweh, el pueblo de Israel era guardado. Podían ganar todas las batallas porque Yahweh estaba con ellos. Cuando el pueblo de Israel transgredió el Shabbat en muchas ocasiones, y ahora también, entonces es cuando vienen palizas de parte del Eterno, a través de los goyim, a través de los gentiles. Usted, amado, que me está viendo a través de este video, haga teshuva, arrepiéntase de sus pecados, apártese de sus pecados, que realmente Yeshua HaMashiach sea su Adón, su Señor, para que se entienda. Usted viva en Kedusha, viva en santidad, aléjese de todo pecado. Nosotros ya aquí lo hicimos. Y si hay alguien aquí que venga por primera vez, arrepiéntase y rompa toda maldición en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach, porque el tiempo es corto. Entonces el primer cántico de sello se refiere a la fidelidad para con Israel. El segundo cántico se refiere a su situación en la gran tribulación y a la adoración posterior a esta. Entonces se refiere el segundo cántico a su situación que van a pasar en la gran tribulación y a la adoración que se da posterior a esta. Entonces, vamos a ver cuál es el primer cántico. Está en Shemot, Éxodo, vamos para allá, en el capítulo 15. Si nosotros no hubiéramos estudiado los 5 libros de Moshe, la Torah, no entenderíamos nada de Brit Hadashah, no entenderíamos nada de Gisgalut, no entenderíamos nada de Apocalipsis, para que se entienda, del libro de Revelación, no entenderíamos nada. Vamos a Éxodo, Shemot, capítulo 15. Cuando los Ben Israel pasaron del Mar Rojo, el Mar de los Juncos, gracias a Yahweh que abrió por medio de su soplo ese mar para que pasaran los Ben Israel. Dice aquí en Éxodo 15: entonces cantó Moshe y los Ben Israel, los hijos de Israel, este cántico a Yahweh, y dijeron: cantaré yo a Yahweh porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Yahweh es mi fortaleza, Baruch Hashem Yahweh Sebaot, y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Elohim, y lo exaltaré, Elohim de mi Padre, y lo enalteceré. Ese es el cántico que van a cantar para darse también los 144.000. Ahora, vamos otra vez a Gisgalut, Apocalipsis 14, por favor, 15, perdón. Entonces, el cántico es sobre la derrota de los egipcios. También lo encuentras en Devarín 32. Devarín 32. Cuando dice, es decir, que el segundo cántico se refiere a Devarim 32. Cuando dice lino, se refiere a la pureza. Ponle lino igual pureza, pureza. Cintos de oro, como dice aquí en el pasú 6, cintos de oro. Simboliza el esplendor de Elohim Yahweh. Y las 7 plagas en sí son 7 malachim. Las 7 plagas son las 7 copas de la ira de Elohim Yahweh. Vamos por favor a Shemot otra vez, Éxodo 40. Vamos rápidamente para allá. Éxodo 40. Ciertamente los tiempos ya están muy cerca. Estamos viviendo los últimos yomim, los últimos días. Todos a guardar bien la Torah, no fallarle al Eterno para nada, vivir en una Kedusha, en una santidad extrema. Shemot 40, Éxodo 40. En el 34, la nube a la que se está refiriendo, Éxodo, Shemot 40, verso 34. Entonces una nube cubrió el Mishkan, tabernáculo de reunión, y la gloria del esplendor de Yahweh llenó el Mishkan. Y no podíamos entrar en el Mishkan de reunión, y no podía entrar. Es decir, nadie va a poder entrar hasta que sean derramadas las copas de la ira. Y no podría Moshe entrar en el Mishkan de reunión, porque la nube estaba sobre él y el esplendor de Yahweh los llenaba. Entonces, si Moshe no podía entrar, vamos otra vez a Apocalipsis, a Gisgalut, por favor, capítulo 15. Y entonces, cuando desciende el esplendor de Yahweh, nadie puede entrar. Dice, y el Mishkan se llenó de humo por la gloria de Elohim y por su poder. Y nadie podía entrar en el Mishkan hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 malachim. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá. Vamos, por favor, a Jeremías 10, verso 7. Jeremías 10, verso 7. Este es el segundo cántico, anótalo. También está referencia en la TANAC, los profetas, Jeremías 10, verso 7. Cuando lo tengan, dicen un amén y se gozan. Aleluya. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti has tenido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones, entre todos sus reinos, no hay semejante a ti. Él es único, Él es único. Yahweh es su nombre. Bendito es Él. Baruch. De parte de esta Keguilá, en nombre de Shalom, le deseamos Shalom, bracot, paz y bendiciones, y no olvide hacer teshuva, un verdadero arrepentimiento. Una de las preguntas que más me hacen para poder llegar realmente a los pies de Yeshua HaMashiach, guardar su bendita Torah, que es la Torah viviente, es que hay mucha gente que está encadenada al diablo. Yeshua HaMashiach le reprende. Entonces usted puede encontrar en esta misma página de internet, www.gozoypaz.mx, el audio de liberación 1 y el audio de liberación 2, para que usted vaya rompiendo maldiciones. Ya mucha gente lo está haciendo a nivel mundial. Hágalo y hágalo pronto. Y entre usted a todos los pactos, guardando bien la bendita Torah de Elohim Yahweh. Shalom, Ubraham.